policía. Diego, mira por acá, por ahí. No, es el tío, está bailando. El tío está bailando. Baila, baila. Thank you.
Como ustedes saben, Cajatambo en estos últimos tiempos se ha convertido en un lugar turístico. Nosotros, que somos creyentes de Santa María Magdalena, hoy día lo hacemos, iniciamos con toda emoción, con todo cariño, con toda identificación, porque es nuestro pueblo, porque es la Santa María Magdalena. Por eso, hermanos cajatambinos, están invitados a acompañarnos hasta el primero, porque así lo ha decidido nuestro capitán José Altamirano Rivera y su querida esposa Rosa P. Bernatti.
Con esto, pues, hermanos cajatambinos, vamos a dar inicio nuestra partida hacia el atrio del centro de la ciudad de Cajatambo. El toque de nuestra banda y así desfilar frente al atrio de la iglesia. Y ahí haremos una presentación para luego visitar a nuestros principales colaboradores, como es de costumbre. Eso es todo, mis estimados. Entonces, señor capitán, usted va a dar el inicio de esta marcha hasta el atrio de la iglesia de nuestra ciudad matriz, Cajatambo. ¡Aplausos! Thank you.
López. Juancito. ¿Listo? Thank you.
¡Demos las palmas fuertes para nuestra madre, guía y orientadora, Santa María Magdalena! José Martín Altamirano Rivera, Lucita Pepe Arrurategui de Altamirano, oh madre linda, hemos venido predónicos de emoción para testimoniarte nuestra fe y nuestra devoción. Acógenos en tu gracia, tu divina imploración, para pedir por nuestros niños, nuestra juventud, nuestros hombres y mujeres que nos legaron las costumbres y tradiciones de nuestra tierra querida, Cajatambo, para poder seguir orientando nuestra vida, nuestros esfuerzos para ti, oh Santa María Magdalena. Gracias porque tú nos guías a rescatar las costumbres y tradiciones de nuestra tierra querida, Cajatambo. Yo, José Martín Altamirano, yo, Rosita Pepe Arrunategui, genuflexos ante tu divina providencia, tú que conociste la grandeza de tu amor por la humanidad, te decimos que estamos entusiastas por nuestra tierra. Hace siglos llegaste a nuestra tierra y hoy te decimos, con la presencia y la multitud de nuestra tierra, que seguimos presentes, genuflexos a ti, oh María Magdalena, para que sigas conduciendo los derroteros de nuestra vida y nuestro destino para un Cajatambo más justo. Como oportunidad para todos, haz que nosotros tengamos la oportunidad de detener nuestra vida y orientar nuestro camino para hacer de nuestra vida algo de significativo. Por eso, con los niños, jóvenes, hombres y mujeres de esta tierra, te decimos, la vela encendida en nuestros corazones, María Magdalena, te decimos por esta tierra, tú que haces posible que esta noche, conmemorando tu homenaje, haces posible que estemos nuestros abrazos, nuestros corazones, a los hombres y mujeres que nos negaron las costumbres y tradiciones de nuestra tierra y que hoy cobran vigencia en la presencia de José Martín Altamirano y Rosita Pepe Arrunategui. Por eso, con la vela encendida, con las rosas de rojo corazón, te decimos, María Magdalena, privilegiada de la humanidad, que aquí estamos para pedirte que orientes la vida de los artesanos, de hombres y mujeres que harán de nuestra tierra Cajatambo la gran esperanza de un futuro mejor. Aquí está. ¡Palmas! ¡Bien, maestro! Thank you.
bueno. Thank you.
saliendo. Al baile también está al baile. No había nada poquito, ¿no? Ah. Otro día voy a ir con mi linterna así en la otra mano. Thank you.
Aprovechando la luz.
casa, me van a capitar. Pues. Aquella que conoció de tus desvelos por los hijos del mundo, de esta noble mujer que cogió tus lágrimas, tu sangre y tus dolores, y que quisiste que esta noble tierra de Cajatambo lo tenga como patrona. A ti, María Magdalena, reina de nuestros corazones, feliz a nuestros ojos que te observan. Está emocionado nuestro corazón, nuestra vida, porque tú eres la vida, porque tú eres inspiración. ¿Cuántas madres hermosas hoy recuerdan a sus hijos que partieron alguna vez? ¿Cuántos niños corretean alborotados por nuestras oscuras y peligrosas calles? Hemos venido el día de hoy para tributarte nuestro saludo. A nombre del capitán de la tarde del 31 de julio, ingeniero Aquiles Vivar Montañez. Su esposa, nuestra capitana, doña Rosalía Coronado Osorio. Recordarte, María Magdalena, que fuiste siempre alegría en medio de nuestra tristeza, dicha en medio de nuestra desesperación. Eres grandeza en medio de nuestras penurias. Oh Santa María Magdalena, patrona de nuestro querido pueblo de Cajatambo, con inmenso fervor por nuestra Santa Patrona María Magdalena. A continuación, querida y amada tierra cajatambina, no quiere dejar desapercibido el ingeniero Aquiles Vivar Montañez. Sus palabras van sentidas para todos ustedes. ¡Vengan las palmas para nuestro conflicto capitán de la tarde! Que nos ha tocado cumplir un objetivo que nos encomendó la Santa, no vaya bien. Ojalá fuera así. Bendita Santa María, solamente me queda agradecer
por el privilegio de haberme concedido el año pasado para ser el funcionario de este año, el capitán de la tarde de 31. Gracias, bendita Santa María. Muchas gracias. Estoy seguro de que mañana, hoy mismo, con tu bendición, bendita Santa María, bendita Magdalena, vamos a lograr ese objetivo que siempre lo hemos anhelado y en tu nombre lo hacemos, Santa María de Magdalena. Esa es la fiesta del pueblo, para el pueblo. Solamente he sido direccionado, he sido el encargado de esta oportunidad y mañana habrá otra persona quien se va a encargar de efectuar esta fiesta que año tras año se hace en memoria de nuestra bendita Santa María Magdalena. Muchas gracias.
Martínez Vivar Montañera, no sería coronado serio. La grandeza noble de esta hermosa tierra de Cajatambo, dando gloria mística hacia un futuro mejor, con las costumbres y tradiciones de nuestra tierra de Cajatambo. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
señores, por favor. A ver, toda la gente que está en esta zona de los equipos, retirarse, por favor. Tenga la realidad, por favor. Puede haber un accidente también, de avanzar. ¡Ey! Señores. A ver. Los invitamos por favor para que puedan retirarse. Comenzó la quema de los fuegos artificiales. Ahí está el capitán de la tarde, nuestro capitán. Al público, por favor, si nos dan acá el espacio, van a iniciar los conjuntos guitarras cajatambinas. Mientras tanto observamos un hermoso fuego artificial ofrecida por nuestro querido capitán a la digna concurrencia, al culto público que se ha dado cita a esta primera plaza pública. Todo en homenaje a Santa María Magdalena, luego de haber cumplido ese compromiso con su querida tierra, esta hospitalaria, tierra de Cajatambo. La banda que acompaña a nuestro capitán, damas elegantes, que continúa esa melodía, y el público que sigue. Cada momento, cada instante inolvidable. Y otra vez decirle muchísimas gracias al capitán de la tarde taurina en homenaje a Santa María Magdalena, en homenaje a María Magdalena, patrona de la provincia de Cajatambo, bajo la protección, la bendición de Santa María Magdalena. Hoy en esta plaza pública, castillo de 15 cuerpos para Santa María Magdalena. We'll be right back.
por Santa María Magdalena. Homenaje a su santa patrona de nuestro querido capitán, don José Martín Altamirano Rivera. Mi señora esposa Rosa Milagros, Fede Arrunategui. Una noche inolvidable, decíamos, será la del día de hoy, 30 de julio, en homenaje a la Santa Patrona, que muchos se han encomendado derramar sus bendiciones. Figura de la iglesia, santuario donde se encuentra la imagen de la Santa Patrona, y más arriba María Magdalena. Ahí está ofreciendo el capitán de la tarde, José Martín Altamirano Rivera, conjuntamente con sus comisarios, sus colaboradores. Ahí está, señoras y señores, hermosas damas que acompañan al capitán de la tarde, los pajes que acompañan hasta el momento desde tempranas horas, y hoy precisamente culminando con el mayor éxito y agradeciendo eternamente a su santa patrona, Santa María. ¡Que viva Cajatambo! ¡Hoy y siempre! Y tres hurras por Cajatambo. ¡Jiji! 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 ¡Y esas palmas! Cada pueblo será grande, cada pueblo será diferente cuando sus hijos asuman el rol protagónico, cuando sus habitantes asuman la responsabilidad en la conducción de un pueblo que busca el desarrollo y el progreso. Por eso hoy podemos sentirnos orgullosos en homenaje a Santa María Magdalena. Hermosas figuras que observamos en este fuego artificial ofrecido por el capitán de la tarde, en esta maravillosa noche del recuerdo. Thank you.
las chicas. Mario Barnechea. David. Wow. Llega bien el día de hoy. Wow. Recuerden, Iván Salazar y su grupo Horizonte Andino. En este wow. Momento de Zacatandinos. Bailaremos y gozaremos en esta noche aquí en esta plaza pública. Está culminando, señoras y señores. Y hoy podemos decir con alegría y satisfacción, valió la pena de tantas horas de viaje, de tantos momentos de suspiro, mucha gente que se preguntaba cómo será la fiesta de Cajatambo. Y hoy, aquí en esta plaza pública, observando los cajatambinos, de esta manera culminando este espectáculo de fuego artificial. Capitán puede decir, misión cumplida, tarea cumplida, Santa María Magdalena. Y ahí está precisamente a los encargados dándoles el abrazo, el capitán de la tarde, José Martín.
Altamirano Rivera. Magdalena, gracias, querida tierra, noble, generosa. Así es Cacatampo, amigos, culminando este maravilloso espectáculo. Quema de fuegos artificiales. Todo por Santa María Magdalena. Maravillosa noche, fuegos artificiales para Santa María Magdalena. Thank you.
mamá es mamón. Ya después se quedan mejores. Mano, ¿no?